Y esta calle, como es bien angosta, vamos a tener cuidado porque no puede pegar un carro. Sí. Y pueda que este sea el último video que... Aquí en El Salvador, en todos lados, en la tarde, la gente sale a las calles. Vaya, aquí nada. Si usted va para Los Naranjos o va para la residencia La Veranera, no se venga pata. Si andaba con una hipota, usted salía bien. Pues sí, porque ni iba aquí a la física, chavaca. A eso se le llama estrategia. ¿Qué onda, familia? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Este día les vamos a dar un recorrido desde el puente del barrio del Calvario, lo tenemos acá, y vamos a ir hasta el Injuve. Vamos a pasar por la colonia Puerto del Sol, por la Chentilla, por la Juan Bosco, por el Amate, hasta llegar al Injuve, que anteriormente se conocía como Círculo Estudiantil de Usulután. Así que acompáñenme. Vaya, este recorrido lo vamos a empezar desde aquí. Hasta aquí estamos atrás de la iglesia del Calvario. Y el barrio del Calvario llega hasta este puente. Mira. De aquí, de este puente para allá, comienza la colonia Puerta del Sol. ¿A mano derecha o izquierda? A mano derecha. Viniendo de Usulután, ¿verdad? Mira, aquí en el puente nos encontramos que aquí hay casas para allá, pero que, ¿vos sabes cómo se llama? ¿Colonia o será la misma Puerta del Sol? No, por eso, yo conozco, pero no sé. La misma, ¿verdad? Vale, entonces aquí, para los que se recuerdan o vivieron por estos lados, les vamos a mostrar aquí, la primera colonia es Puerto del Sol. Va, no nos vamos a ir metiendo a la colonia porque... Ahí tal vez en otra ocasión vamos a hacer esto. Pero... Ajá, tal vez la vamos a hacer de lleno la colonia, pero vamos a ir mostrándole nada más los pasajes. Sí, ahorita vamos a ir hasta... El Círculo Estudiantil, sería el Injuve ahora. Vale, así como te digo, tal vez no, a la colonia no nos vamos a meter, pero tal vez en su llegado su momento... Sí, sí, lo vamos a hacer. Recorrido, sí, a la correcto. En general, ¿verdad? Vale, pero aquí este como es la Puerta del Sol, ¿qué aquí decimos? Aquí es la Puerta del Sol, claro. Aquí mira, enfocar el pasaje, porque aquí uno de pasada, sí. Después la gente dice, no, que ni lo vi. Sí, pero no fregues, de este lado voy de espalda. Ah, sí, es que aquí esta calle, como es bien angosta, vamos a tener cuidado porque no puede pegar un carro. Sí. Y pueda que este sea el último video que estemos mostrando. Y no queremos eso. Sí, y aquella subida. Aquella subida es entrada a la... colonia Chentilla. Ah, ok. Aquí vamos No, pero quizás aquí en las tardes es un poquito más movido porque hay bastante gente cabal en las puertas y como está fresquito. No, aquí en la tarde hay que mirar. No, pero no en todos lados. No, aquí en El Salvador, en todos lados, en la tarde la gente sale a las calles. Bueno, no, siempre. Aquí está el otro pasaje. ¿Y este siempre es la Puerta del Sol? Todo este es la Puerta del Sol, aunque estos pasajes hasta allá al tope. Ajá. Estos pasajes hasta el tope son largos allá. Y topan con... Ajá. ¿Topan contra quién? Con... creo que el paraíso. Con el paraíso. Vaya, lo que estamos hablando es que mira, aquí hay una paradera de carros. ¿Qué hay? Pues sí, pero lo podemos al contrario, igual. Sí. Vamos a ir en fila. Vamos a poner la pie. Vamos a pegar un carro. Pero sí, como el recorrido que les queremos enseñar nosotros es hasta el Círculo Estudiantil. Mira que yo como, si usted es, ajá, si usted es de los viejos como nosotros, mira aquí. De la vieja escuela. Bonito está aquí. Y aquí es para que no vayas al centro. Aquí benefician a la gente para no ir hasta el mercado. Sí, aquí es no correcto, pueden quedar. Es correcto. Aquí está otra entrada. Este es otro pasaje. Puerta del Sol. Ajá, este creía que, no sé si es el primero o el último. De el la Puerta del Sol. Primero, la Puerta del Sol. Porque ya está subidita aquí. Y la vieja entía. No le digas, por lo menos la subidita, ¿no? Para que veamos la gente, lo que ustedes salir aquí, vaya, sí, aquí sí. Es cuál, la Chentilla. Ajá. Vaya, mira ahí para allá, la Chentilla. Vaya, esto es para que vean lo que es angosta y que vamos a ir con un poquito de cuidado en esta calle. Aquí seguimos a la puerta, allá a la... ¿A Don Bosco? La colonia que va para Los Naranjos. Bueno, a ver, vamos a ir. Y aquí en la Chentilla, para allá. Entonces, pero nos vamos a ir por esta de Los Naranjos. Porque si vas por allá, vas a dar al Círculo Estudiantil también. No, hombre, salimos ahí a unas calles más antes de aquí. Ah, pues no. Nos evitamos esta zona. No, pues no. Ah, pero como les queremos enseñar la principal. Sí. Si usted va para Los Naranjos o va para la residencia La Veranera, no se venga a pata. No, y si se viene a pata, tenga cuidado. Cuidado, y la que va a agarrar en esta calle. Sí. Porque aquí
aquí ni andenes hay. No, nada, en tu carro. O sea, así, aquí en este, en el desierto, yendo para el sur, sí hay, pero como que está un poco ocupado por... Alguien que va manejando y que animal de los nervios te pega. Sí, sí, es verdad. Vaya, mire, lo que te quiero decir, que si usted es de los viejos, de nosotros... Uh-huh. Y estudió, ya estoy bicho. Ah, verdad, dale, está bueno. Y estudió, digamos, en el instituto en aquellos años, educación física, se recibía en el círculo. Ah. En el círculo, en el jugo, donde no hay. Entonces... ¡Hey! Ahí le tocaba por decirte, vaya, que yo creo que me acuerdo, me tocaba a mí los días miércoles. Uh-huh. Pero como yo estudié por la tarde... ¿Venías en la mañana? Me tocaba física en la mañana. Uh-huh. Entonces veníamos hasta aquí y era bueno porque venías de particular. Bueno, el uniforme de física y aquí, si andabas con una hipota, te salía bien. Pues sí, porque ni ibas, aquí ibas a física, chavaca. No, ¿cómo no? Tenías que ir porque... Pues sí, pero solo presentarte. Sí. Hacer acto de presencia. Pero está bueno, era una de las estrategias que uno utilizaba. Ajá. Y eso, yo, más de alguno tuvo que haberlo hecho, sí, también. Y decir, hay que cuente su experiencia. Sí, que cuente su experiencia. Dirá, ay, Dios, me dieron en el clavo, porque yo hacía lo mismo. Sí. No, pero es que en el instituto, aparte de estudiar uno, pues sí, tenía su novia, pues andaba buscando. Sí, andaba buscando. Unos éramos recibidos y otros éramos rechazados. Sí. Por lo que íbamos hablando la vez pasada, la que yo era Federico, nada que ver, nada, que no te salían ni las moscas, ni a hueler te daban, ni las iguanabas te salían, pero si eras ahí pasoso, ahí tenías tu cuchuflán, te puedes salir tu volado. Va, mira, ese que está ahí al lado derecho, que vamos, que es colegio adventista del séptimo día. Pero es escuela, no. No es colegio. El principal está allá. Espérate, que de otro lado lo va a pegar. Vámonos para el otro lado, man. Vaya, esta es la ruta que va para el centro. Sí. Aquí andamos nosotros como que avispados, viendo para todos. Pues sí, porque yo está así a pie. Nunca me la había cruzado. Yo tampoco. Y tengo miedo que me pegue en mi carro ahí. Sí, vaya. Yo lo que sí me acuerdo y que te puedo hablar con propiedad es que venía a esta colonia. Ajá. No, pero venía en bus. Me venían ahí los que están en el centro. Yo creo que por una peluquería Richard, es unos que vienen para acá. Ahí, pues aquí venía donde. ¿Esta es Don Bosco? Don Bosco. No, o sea, no sabría decirte, pero no, Don Bosco. Pero te voy a contar algo que me pasó, porque yo aquí venía donde un chero. Aquí en la entrada. Sí, esta es la entrada. Donde un chero que tenía la caja como, digamos. Destroy. No. Era como, ¿cómo te digo? Desocupada. Y me decía que le hiciera el favor. Démosle. De venir y a traer unos recibos. Ah, pues en esta. Pero ahí hay una bajada que viene de la colonia El Milagro. Ajá, que está pegado al barrio El Molino. Sí, ¿verdad? Vale. Entonces, una vez me dijeron, mira, me dijeron, anante no te desvalijaron todo. Y yo, como ni sabía, por hacerle el favor a ese chero, pero ni modo, va. Pero no es como conocer vos algo, pues, porque no, es que de hecho, volvemos otra vez a recalcar lo mismo. Uh-huh. Del puente este para acá abajo, en las épocas esas de oro, uh-huh. No, hombre, aquí igual te desvalijaban, ni te asomaban. Así como él te dijo, pues no sé, vos te salvaste, la verdad. Por eso, y menos mal, pues. Te salvaste porque esa puerta era solo. Por eso es que después ya no vine así, me la tocó venir en bus. La chentilla viene a salir aquí, mira. Ah, esperando. Aquí en este pasaje que vamos a llegar ahí viene. Vaya, para aquellos que recuerden que lo vieron por estos lados. Y para adentro, al tope, la mate. No, yo según decía, mate era en otro lado. Pero no, bien. Es que hay unos cantones que llaman la mate. Aquí también, hay como un rillito. Ajá, y vas a un rillito. Dale, entonces te vas para ahí. Uh-huh. Zonas y lugares que tampoco, no. Ni en chiste. No, ni en chiste, podías llegar. Esta es la orilla, porque no te vas a levantar. Pero aquí está otro pasaje. Sí, este es el que te digo, que aquí viene. ¿El qué? De aquí viene la chentilla, es la misma que agarramos allá en la vueltecita. Ah, aquí hubiéramos venido, venido a salir. Ah, ya. Y si le damos al tope, llegamos a la mate. Ah, el amate, y ahí la mate para el sur, ahí hasta abajo. Está bien. Queda pegado con los naranjos también. Bueno, pero yo hasta donde había llegado, ahí a la Don Bosco. Ya aquí es nuevo para mí. Que ese video de los naranjos lo vamos a hacer un día de estos también, para que ya día lo están aquí viendo. Aquí están, mira, talleres. Así que por si le ha arruinado aquí, venga. Aquí por la Don Bosco, casi enfrente, para que se lo arregle. Y aquí es grande ese taller, así que le han de abierto. ¡Ey!
madre. Uy, este. Dale, vale. Ahí está. Hay que andar como abismo. No, para allá, acá. Sí, es verdad. Mira, acá o aquí. Mira que en este recorrido me he sentido como estresado. Porque aquí esta calle es peligrosa. Sí, no, es que es bien angosta. Y más que esos buses que vienen de allá. Pasan espantados. Sí, como que. Bueno, están hablando de negocios, de carro, está bien. Vaya, ¿aquí mira, qué colonia es? Aquí, bueno, aquí no se creería que. No, no te miento, la verdad, no sé, pero... Bueno, pero esta es calle al círculo. Calle al círculo, ajá, pero al lado derecho están varias colonias que no... Varias colonias, varias casas que no sé cómo se llaman esa colonia. Pero mira aquí, al lado izquierdo... Quizás va algún río. Bueno, no, alguien que conozca aquí, no, que nos diga. Sí. Vaya, aquí está al lado. Creería que va ahí al molino, porque el molino tenemos a este lado. Sí. O la Córdoba también, que está... Ajá, está, vale. Aquí como que andamos... Como que somos Boy Scout, ¿eh? Cabal detrás, porque aquí no puedes ir a la par. Vamos en fila ahí. Sí. Este parón. No nos vayan a levantar. Vaya, entonces no te decía, no para quitar otro pasaje, no sé qué colonia es de esta. Bueno. Vaya, entonces cuando vos tenías de clase, venía el montón de cipotes, mira. Unos en sus bicicletas, otros a patas. Otros con sus hipotas. Es que el chiste, si venías así, es que venirte a pata para que... Lo perro era que vos, como antes no había celular ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, ajá, lo perro es que vos venías concentrado. Venías a física, yo con la ilusión de que vas a ver las hipotas. Sí, y verdad. Cuando venías aquí a clase no estaban. Sí. Eso era lo peor. Sí, era lo peor. Es verdad, y uno se sentía decepcionado. Mal. Sí, se sentía no mal. La vi. Andaba deprimido un rato. Y afligido porque ¿qué le pasó? Porque no vino. Y esperar hasta la tarde de la clase. Y no llegaba a clase. ¿Y cómo? Ya ni un mensaje le podía mandar. Ni un teléfono, sí, es verdad. Ni nada. Así que, a menos que sí había cipotas que tenían teléfono los papás en la casa. Era porque sí. Eran... Y vos lo que hacías era comprar una tarjeta, ya me acuerdo. Mira, o si no te... Mira, no, pero antes de esa tarjeta había los de moneda. De moneda, es verdad. Pero fíjate que, bueno, yo lo hice. Comprabas un encendedor y lo desarmabas todo. ¿El qué? Ajá. Un encendedor. Entonces el alambrito vos le dabas así y pegaba toques. Ajá. Y le hacía cerca del alambre. Ajá. Así en la esquinita, así en el mero pegue. Y cada vez que los pegabas a toques, iba subiendo de 5 en 5. Grande, envergüenza. Y ahí subía así el dólar y me ponía a hablar todo el dólar. ¿El dólar peso, Colón era? Ah, Colón, cabal, Colón. Y lo otro era que había unos 10 de Colón que eran como todos lisos, pachitos. Ajá. Eso te los agarraba por Colón. Y también y yo... aquí está, ve. Aquí, ve. Ah, pues yo agarraba todas esas colonias, supuestamente. Ajá, ajá. Vaya, este es el que antes era el círculo estudiantil. Sí. No, pero acerquémonos aquí para... Espérate, aquí, veamos. Uy, pero ahí se escucha como que andan jugando, vos. No, pero no es aquí. ¿No es aquí? No, pero no tenemos aquí nada, ¿no? Para los que no se acuerdan cómo era, mira, esto no ha cambiado, esto es lo mismo siempre. Sí, y bueno. Ahora este inmueble lo ocupan como para capacitaciones o cursos. O cursos, de hecho, mira, si puedes ver aquí, curso técnico de cocinero profesional, mira. Y ahí está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años de edad. O sea, y esto es gratis. Pues sí, pero lo malo es que como que no lo hacen bastante... No, como que no le dan mucha publicidad. Sí. Pero me imagino que sí le dan de edad, pero en los centros educativos, de seguro. Ahí les han de decir, miren, en el juzgado de haber, creería. Porque te estoy mintiendo si te digo yo que sea. Como que estuvieras estudiando vos, como, ajá, que llegan a mi escuela. Pero es una gran... ¿Ayuda? Ayuda, porque imagínate que vos aprendes a cocinero... ¿Y de gratis? Cocinero y de gratis. Puedes trabajar en algún, sí, es verdad, restaurante. Vaya, esta es la ruta, mira, que viene aquí, ve. Peligrosa. No, pero está bien. Que de hecho yo tengo un conocido, un amigo, que yo le pregunto, mira, le digo, ¿y vos el temblor lo sentiste? No, me dijo, si yo iba para la casa, porque él vive aquí en Los Naranjos. Uh-huh. Iba para la casa, pero como viven en los buses, ni sentí, me dijo, como los buses, me dijo, todo se mueve. Entonces, vaya, pero aquí ya terminaste. Para aquí ya llegamos. Al ex círculo estudiantil. Vaya, pero nos vamos a ir por la orillita, porque como aquí no podemos entrar, vamos por, sí, la orilla mostrándole
lo que está adentro. Y una cancha de fútbol que había ahí también. Yo a esa cancha vine a jugar cuando te digo que andaba en la juvenil. Vale, mira. Es la piscina. La piscina. Y esta es para que aprendas a nadar. Ajá, y en la cancha de básquet que está allá al fondo. Sí, yo en la cancha de fútbol fue que fui a mira, jugar. Mira, pero fíjate que, mira, le falta este mantenimiento, está descuidado. Sí. Es que mejor ni vida. Pero mira, vos. No sé, ¿cómo se llama? Bueno, pero mira que hay otros pasajes. Pero sí, y mira en esa cajita como que hay ventas de típico. Y mira, y de ahí, de aquí para, desde la entrada, como que la. Esta es como la entrada principal a la Córdoba. Ah. Esta es la entrada principal a la Córdoba. Y ah, ya. Y venite aquí, veamos la cancha. Aquí se va a ver la cancha. Ah, pupusitas, ve. Andan bien con las pupusitas. Siempre pupusas en todos lados. Va, esta es parte del ex círculo estudiantil, va. Sí, pero. Lástima que no podemos entrar. No podemos entrar, pero. ¿Pero sí, qué vas a entrar? Está descuidado, la verdad, está descuidado. Sí. Pero aquí está abierto, bueno, esto, ¿ves? Hay que hacer hincapié ahí que no dejen esas cosas así, que esto le sirve a la juventud y tiene que. Darle. Pero aquí no hay tales, es que aquí lo van a ver en el video cómo está. No, hay que darle, o sea, hay que meterle a esto para que esto. Esto pero. Que antes les daban clases de karate, de todo. Natación. Pero es que quizás porque estábamos estudiando nosotros ahí sabíamos. No, pero sí, como si así como está descuidado, no creo que estén haciendo eso. Bueno, a ver, va. A ver, pero igual. Y si lo hacen, qué bueno. Qué bueno, sí, no, si que no, lo hagan. Que lo hagan, hombre, sí. Porque cómo van a desperdiciar este. El lugar si para eso es. Sí, ¿no? Y enfrente del círculo la que se encuentra es la residencial La Pradera. Uh-huh. Es nueva, en decir nueva, pero ya es viejísima, pero nuevo entre los más nuevos que están. Va, pero este video como es, no va a ser muy largo. Este video va a ser un poco corto porque va, mira, la verdad es que nosotros teníamos la intención de ver si había alguien aquí encargado y decirle que nos dejaran entrar, ajá, grabar y todo. Pero pensamos que nos podían dejar entrar, pero vemos que está cerrado. No, pero ahí hay alguien, pero igual no le vamos, sí, a preguntar, vamos, y vamos a incomodar. Ajá, vamos a incomodar porque si no yo hubiera salido. Sí. Pero igual, ¿verdad? Nuestra intención era mostrarle, no se pudo, así que vamos a darle un poquito corto. Y en un futuro, si tal vez nos llegan a dejar entrar, entonces ahí es que los vamos, sí, a dejar otra vez. Ah, y si no, pues más de alguno se va a recordar alguna, sí, historia de acá. Todos, sí, tenemos una historia, así es que más de alguno le vamos a traer. Vaya, por ejemplo, yo la del fútbol, que yo aquí venía a jugar, aquí, ah, no sé qué equipo, pero algo otro que tener mejores, sí, historias, que aquí venía con alguna chamaca, con el novio, o venía a estudiar, a estudiar. Y así les vamos dejando este pequeño recorrido desde el Calvario hasta el Injuve, antes conocido como Círculo Estudiantil de Solután. Espero les guste, les traiga buenos recuerdos, y si hay alguien de que tiene su experiencia, que la cuente y nos haga saber. Así es que nos vemos hasta la próxima.